Vaya. Vamos a ver. Ah, la Jennifer falta. Va, vamos a ver. La Jenny es escaladora. Sí, esta sí. Esta Jennifer se ha salido buena para... La Jenny es buena para subirse a los palos. Dale, mire, solo mire y observe. Jenny, que vos salías a cortar mango y todo. Ah, qué amable con la Jenny. Ay, como vamos para la casa del Chelito. Sí, esta bicha de la, puede ser de las más guerreras, de la que eche la más gana. No le dije, pero mire. Ah, cierto, para caer bien con los suegros. Ok, 1, 2, 3. Vamos, la chica de finca. 1, 2, 3, 4. Déjela, 5. Todavía no ha caído, 6. Para reivindicación, va, otra vez. Por andar con uñas de esas. Está bien, eso le sirve, sí. Sapo, la que la lleve primero. Sapo. La que lo delate primero. No, la coca. La coca, Hilo. La coca, dale. Ay, Camila, no me digas que vos también tan joven y tan arruinada, hija. Ya había padecido de eso vos. Ay, no, Dios mío, estaba puro enfermo aquí en el 4K. ¿El hospital 4K? Sí, definitivamente. Vos no, todavía no ha caído, va. Ahí cuando corté la pata. Vaya, dele. La Camila va a decir el 4K. 1, el lugar que la lleva. 2, 3, 4, 5, ah, no, 6, 7, 8, 9, 10. 12. No, esta fue la primera. No fue de ahorita. ¿Dónde te ahorita? ¿Qué te pasó hoy? ¿Tendió hoy? Sí, tendió hoy. Tendió hoy. Falto yo con esta palabra hoy. De decir tendió hoy. Ya la vas a aprender, hija. Vas a ver. Déjele, Sarca, vamos a ver usted ya así. La segunda vez lo va a hacer más rápido. Ahorita que bajó así va. Ahora me imagino yo. No, la cara. No, es que, bueno, yo las piernas las pongo así, ¿ves? Y no choya, porque si no, esto se queda uno. Ah, le contáramos de la pasada de Zapito. Pero después la vamos a contar cocinando. La mera de los palos, papi. Vaya, no te vayas a caer, Sarca. Yo no voy a correr, usted va a creer gran impulso y lo mismo voy a hacer. Más tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Ah, bien, va bien. Te superó. No, vos. No, te superó. En el combate ponemos este también y venimos a testigo a hacerlo. Mire, para hacer la segunda vez que me subo un palo está bien. La niña es primera vez, segunda, bueno, tercera con Sapo. Sí, es primera vez ahora, por eso. Pero que si no, creo que ya está. Y la Andrea, no, Andrea, vos no has subido ni una vez, la Casey por lo menos la subió. Dale, mamá, dale. Aunque te tardé 30 segundos. Le digo a la Andrea y... No, yo ya no. ¿Cómo le dijiste? Que ay, no, le dije. Es que si desde el principio, van ay, no, yo no puedo, entonces no lo van a hacer. Yo que le dé el IPE para que vea que no importa los segundos que se tarde, pero lo... Sí, pero sube. Como 15 minutos a tirar, pero... Competencia libre. No, Andrea, pone de tu parte, hija, porque aquí necesitaba un poquito más. Vamos, dale ahí con... 1. Ay, no, Dios mío. No, el cuerpo no va así, con los brazos te vas a impulsar para arriba. Seguramente. Estuviste acompañado un año y venía a decir que nunca te has subido. Me refiero yo que tal vez con él iban a pasar a un parque y subían. Andrea, pero es que en realidad la Sarca tampoco nunca se ha subido a un palo. La Carmen dijo que tampoco había subido a palos. A tres diferentes he subido aquí, pero... Chileaseándola tal vez. Me he subido al de mango, al de jocote, al de mamones. Mango, choco, jocote, memo. Y paterna. Solo fruta. Mire, a los güeyes. No, vale Paterna. Ah, sí es cierto. Ah, no. Encuesta arriba, a los güeyes les pegan. Los pegan así para cuando... Los güeyes, dice. No, de verdad, poné de tu parte, hija. Poné de tu parte. Poné de tu parte. Sí, hasta le digo, vamos a tener que poner el palo. Cámara, aunque me tarde 15 minutos, lo voy a hacer ahora. Sería chido. Poner tu parte. Mira, ve, fíjate que, mira, ve, escucha, hay palos que están peligrosos para subirse. Este está facilísimo, tiene donde poner los pies, tiene donde agarrarse. El de la presa que es recto, que no sirve. El que vamos ahorita para allá. Ese es un solo. Ahí no bajé la bandera, yo. Sí. Ese palo es yuca. No. Mira, ve. Enseñale, Diablo, cómo es con los brazos, por favor. Mira, fíjate bien, fíjate bien. Tenés que, primero, vos que son más largas, mirá. Sí, agarrás de aquí, ve, avanzás. Pero mirá, las nalgas para atrás nunca, ve, rectecito para arriba, mirá. Ya lo que es lo que hace ella. Y vos haces eso, ve. Mucha fuerza. Vos empezó esta cosa. Esa es lo que Diablo le está diciendo. Ella es alta, ella alcanza, es así. Cualquier rama agarra. Ella es grande, entonces... Usted piensa así, mire. No, gorda no está. Gorda la Andrea, la Nayeli, la Casey, la Jenny, pero está gorda no está. ¿Quién? La Andrea, gorda no está. Es alta. Se me parece. Que pedimos lo mismo, mira puro chingo acá. Solo mira. Porque sos alta, dale. Vaya, dime, usted se agarra y... No tire el cuerpo para la nalga, el pesor. Vamos, tenés que mantener tu cuerpo. Ya va. Enderezar el cuerpo, enderezarlo, es que subir la mano. Enderezar la cabeza, eso, así, así. Dale, Andrea. Hoy que ya estás agarrada ahí, agarrar la de la otra rama, de la otra rama. La rama de arriba, Andrea, el gancho. No, Dios mío. Enderezarlo, enderezarlo. Subir la mano. Enderezarlo. Con la mano también. Andrea, vamos, Andrea. Ay, Paterna, ya eso fue la tuya. Oh. No, jodas, Paterna. Pues ya va como la Carmen, esta es la segunda tuya ya. Ay, no. Ya, mío. Me atrevía tanto. Será que todo la que ha agarrado Paterna la ha arruinado. No, hombre, Paterna. Yo solo agarro bicha guerrera. Yo ando agarrando así. Ay, y te la da Carmen, la Andrea. ¿Qué guerrera tienen ambos? No, es que ya no me han agarrado todavía. No. Siento que vos tenés las patas largas, Andrea. Sí. Viejo, sin mano. Hasta sin mano lo puedes subir a esta bicha. Yo voy a pulsar el man. Vaya, está bueno, pues man. Todas las que agarran Paterna después no le pueden subir los palos. Ah, Paterna era. ¿Qué va a secar? No vas a pagar. No. Paterna. Como dicen que la andan nalgueando. Así dicen que la andan nalgueando. Yo no sé. Ajá. Que Paterna es que cuando no quiere trabajar aquella nalgada. Dije que la... A tu amiga. Si no te subiste, vas a nalguear. A la que va. Ah, pues no me subo. Déjala que es show de ella, es show de ella. Es que como le digo, si no te subiste con alguien, ese es el tuyo, solo. Tu nalgueador, Paterna. Cuando me monta la huerta, que la nalguean. Cuando me monta la huerta. A la huerta. Andrea, yo no me quiero ir sin que logres eso, fíjate, de verdad. Porque hasta la arruinada de la Casey lo ha hecho. Sí, sí, la arruinada de la Heidi. Arruinada, ¿por qué arruinada? Porque pues sí, ya no te sirven los pulmones. Los pulmones están arruinados. Ay, ¿será que hoy sí lo va a lograr? La izquierda, mover la izquierda, para arriba. La izquierda. No, porque va para abajo ya, pues. Dios mío. Heidi, ¿cómo se llama esta bicha en tu casa, vos? Sí, Heidi. Andrea, agarrate el gancho. Sí, ya solo está de agarrar. Ya está sujetado. La izquierda. Esa para Lot. Eso, al fin. Así no. Ay, se te cae la mano. Ay, se va a cansar. Ay, no. Mire, cuando andamos allá a la presa. Qué arruinada esta bicha. Mira, ni porque ya está trabada la cabeza ahí, no va a subir. Viejo, sí. Los del Plus le dijeron, con que luchamos con guerreras, la vez pasada. Y ahora si los pidieran reto, viejo. Ay, no, Dios mío. Ahora, si nosotros decíamos que iban a la fresa, que le pueden decir, Aguacate. Aguacate. El físico que tiene. El físico. Dejaron 5-2, viejo. Le decimos que se pase la onda. Viejo, oiga lo que dice el Ipe, viejo. La Andrea. Y la Carmen es otra. Sí, les dejaron 5-2, viejo. Mira, a ver, Carmen. Carmen. Vos no vas, aunque tengas la visa de México, pero no vas a México si no aprendes a nadar. A nadar. ¿Qué aprendiste vos? Bueno, a nadar en los palos. Pero bikinis se ponen. Sí, viejo, porque, míreme, a lo que me acaba de suceder a mí, de que yo la agarré y la salvé, allá no voy a estar con cosas, yo voy a rescatar. Bueno, si me lleva, va. Pero fíjate que yo necesito práctica porque yo tengo miedo al agua. Wow. Ya vení la creciente, ahí lo voy a enseñar yo. Y como si te rebuscas por ir a practicar, va. Calma, pero es que los lunes, fíjate, a ver, qué será porque nunca me queda tiempo. No. Míreme. Todo lo que es una broma, es de verdad. Solo lavando pasos, toda la ropa tiene limpia. Pero lavando sin rizo. Estos días que hemos andado trabajando allá nos hemos ido a meter con las bichas hacia bañar. Y ella no se mete. Y ella no. No te creo. Dormida con el teléfono. Con alguien va a estar. Ay, que fíjate que yo no sé cómo es tu mentalidad, lo agarras como agarras de broma, a juego, no sé, pero... No tengo quien me va a enseñar. Un día de trabajo. Y Paterna, pues vos. A mediodía, a la hora del almuerzo se fueron a bañar todas. Ella no se tiró a la piscina. No se tiró. Mira, a ver, fíjate que te voy a decir una cosa. El agua, entre más te metas vos, aunque no andes nadando, vos el cuerpo tuyo se adecua al agua. Y entonces ahí es como aprender a nadar automáticamente, prácticamente. Porque prácticamente vos aprendés a dominar tu cuerpo dentro del agua. Es que mire, ella tiene si no te metes, en esa piscina de la chiquita pequeña, y ella tiene que ir a la onda. No les enseña a nadie. No, ella sola. Mire, tonto, la pequeña comenzó. Y ahora ya se mete en la... El lunes sin falta voy a ir. Pero, bueno, si no aprenden a nadar, viejo, si no aprenden a nadar, le ponemos un casco, un chaleco y una creciente. No, o si no, que le ponemos regla de choco. Regla de choco, sí. Y no va a los viajes. Y no va a los viajes, a ningún viaje. Yo sí voy a aprender. No, si no vas a ningún viaje mientras no aprendas a nadar, porque siempre vamos al agua. Si no, preguntarle a los de que fuimos ahorita allá si no fuimos al agua.